se, no se alquila los cuartos. Se ha pensado que estamos en una república acá. El alquiler es lo primero. Bueno, bueno. Hasta que no precisa hablar tanto. No, eso digo yo, no se precisa hablar tanto. A la fin de mes se paga. Y nos quedamos todos callados la boca. Sí, señor. Y no se precisa tanto orgullo. Que quiere vivir de arriba, se compró el Palacio del Congreso, ¿sabe? Ahí en la calle entra el río. ¡Ay! 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 ¿Pero usted qué se piensa tener toda esta porquería en el patio todo el año? ¡No tiene vergüenza! ¡Pero señora! ¡Pero si yo le avisé! ¡Mamá, cállese la boca, un corno! Si no hubiesen tirado esta porquería de cachivache a la calle, no estaría sin buscar pieza. ¡Ay! Se lastimó mucho, señora. A ver. ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay, un golpe tremendo! ¡Ay, terrible! ¡Su golpe sabe en ser manos! A ver. ¡No! Mientras el de arriba me dé esa luz para trabajar, puedo estar tranquila. No va a ser esta persona la que se quede de brazos cruzados esperando que las cosas le caigan del cielo. ¡Ay, sí! Eso digo yo, señorita Alesia. Y no crea que lo hago de gusto, ¿eh? Porque el buen corazón lo tengo. No se puede salir salvando a la gente todo el tiempo. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Qué quieren? ¿Qué debo hacer? A ver, ¿qué debo hacer? ¿Quieren que me tire al río con todos mis hijos? No decimos tanto, no. Pero moverse, caminar, buscar trabajo. En este Buenos Aires no faltan que ganarse la vida. Ustedes saben bien que no hago otra cosa que buscar ocupación. Costuras no le dan el registro a una mujer vieja como yo. Y de la fábrica no puedo. ¿Quién va a cuidar a mis hijos, eh? Madre, que le preciso tener tanto hijo. Si no hay con qué mandarlo, se agarra y se da. ¿Y los asilos? ¡Ajá! Pero eso es muy fácil decirlo, ¿eh? ¡Pobrecito! 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 Mientras tanto anda muerto de hambre como los gatos. Robando la comida en casa de los vecinos. Ah, hacen bien, vea. Hacen bien. Cuando los vecinos son tan agarrados. Pero mamá desea mudar de aquí. No tiene vergüenza andar robando a esa pobre mujer. ¡Qué bruta es! ¡Ay, qué remoto de la calada! Vámonos, señora. Ah, diga usted que se ha pensado, ¿eh? ¡Qué bruta es! No, como te aflija, ¿eh? No vino ninguno. Nadie. ¡Bruta es! Diga qué bruta es. Usted, que se ha pensado, diga. ¿Parlate a me? Sí, a lei, sì, sì. Ma sinvergüenza, ma scalzo! Ma ti ammazzo, ma va a fare ancora! Ma sinvergüenza! Ma che no, stavo raggio, lo dicevo! Ma canaria! Venga, venga, mi porto! Sinvergüenza, furbo! Déjelo. ¿E usted qué? ¿Qué se está haciendo la compadrita, No tiene vergüenza. Vamos, nena, arriba. ¿Qué vas a estar todo el día durmiendo? Arriba, vamos. ¿Ah, no? ¿Quiere pancito? Te van a traer mucha plata y vamos a comer mucho, mucho. Vamos a comer. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambrecita? Toma. Toma, mancha. Mancha, sí. Se hubiera incomodado. Mamá, no. Mancha tú también. ¿Dónde son? ¿Y ragazzi dónde son? No sé, en la calle tal vez. ¡Tú! ¡Vieni! Anche tú, vieni, toma, mancha. ¿Qué se dice? Mancha, via. ¿Qué se dice? Ah, que no hace falta tanto cumplimiento, ¿eh? Si hay hambre, se mancha y se acabó. Estuve en el hospital, ¿sabe? Le habían hecho la operación al pobre marido. Naturalmente. La toma, mancha un poco de salame. ¿Cómo lo van a matar? No, sería mejor, se te queda paralítico. ¿Habló con él? No hace falta. No lo debe cambiar tampoco. La encargada esa, ¿qué decía? No dice otra cosa que insultarme, rezongarme todo el día. Vea, ella le disculpo.
después de todo la patrona. Pero las otras vecinas, gente calmada. Si fueran más felices o mejores que una, bueno, yo las podría entender. Pero son pobres como yo, tienen hijos y maridos que en cualquier momento se pueden caer de un andamio o estar destrozados por una máquina, en vez de ponerse en mi lugar, que hoy o mañana pueden estar en la misma situación que yo. No, se ponen a la par de la otra. ¿Todo por qué? Para adularla, nada más. ¿Usted cree que uno solo en esta casa me ofreció un poco de caldo para los chicos? Nadie. Es... prefieren tirar las sobras por el carro. ¡Qué bruta gente! ¡Qué bruta gente! Eso es lo que más me desconsuelo. Porque uno no es nadie. De repente se queda solo en el mundo. Abandonado de todos. ¡Pero qué perro! ¡Pero ma! ¡Qué gana con afligir! ¡Viejo loco! ¡Cachate! ¡Viejo borracho! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo loco! ¡Por eso van a ser patria! ¡Vampir! ¡Vampir! ¡El full! ¡Vampir! ¡Muchas gracias, Dulce! ¡Parece mentira! ¡No veo que extremo emocionado! ¡Los gringos tienen que venir a defender a los servidores de la patria! ¡Eh, amigo! Aquí donde usted me ve, yo soy el Cabo Morante. Y pregúntele a cualquiera de los que estuvieron en la guerra si lleva el puente esta cintita y esta otra. Es bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a hacer? ¡Que lo respeten, carajo! ¿Cómo te va viendo, mija? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace acá usted? ¡A verte, pues! Y así me recibí. No digo hasta los hijos, son unos ingratos. Maestro, su padre. ¿Eh, cómo le va? Ilegítimo, ¿sabes, che gringo? Lo que hay es que ya no me van reconociendo. ¿Pero cómo vino a dar conmigo? ¡Por tu desgracia! Esta mañana estaba en el boliche el Puerto Ramos, allá en Palermo, ¿sabes? Y oigo un mocito que en el diario desaloja a una mujer llamada Indalecia Morán. El diario La Nación le manda una suscripción para ella. ¡Pucha! Digo, si esa es mi hija, ¡pobre mujer! ¡Hombre, mire! ¡Calle tal! Me dice el mollito. ¡Vamos a ver a mi tarés en la milladura y agarré para acá! Si en algo puedo servirte, ¿sabes? Aunque manco no me olvido que sos mi hija. ¡Ah! ¿Por qué no se acordó antes? ¿Qué querés? ¿Te retomaste? ¿Te empeñaste en juir con ese sonso de tu marido? No hablemos de él, ¿eh? No hablemos si querés, pero yo te dije que ibas a hacer. ¡Desgraciada! Y ya ves que salió cierto. Se cayó un andamio, ¿no? Sí. Que estaba lo cierto. ¿Y esa nena es tuya? ¡Venga para acá, bocita, con su abuelo! ¡No ves, pues, gringo! ¡Pucha! ¿Cómo está la patria? Los nietos no la van con los abuelos. Ya no se respeta a la familia ni nada. En nuestro tiempo había... ¿Y esos otros mocosos son tuyos también? ¿Con que ustedes venían insultando a su abuelo? ¡Ahora van a ver, mocito! ¡Ahora van a ver! ¡A ver! ¡No! ¡Dejate de bromar, eh! ¡Quién te dio vela! ¡Ya, Indalecia! ¿Este otro yerno? Amigo. Podía pagar el cuarto cuando ve. ¡Ah, dejate de embromar! ¡Qué bruta, che! ¡Chao! ¡Qué bruta, che! Pero si vino a fastidiar, ¿por qué no se va? Bueno, me voy a sentar, ya que no invita. ¿Te trajeron la plata de la suscripción ya? ¿Sabes? Yo ando muy necio y no puedo ayudarte, pero si querés, puedo conseguirte un cuarto para mudarte. ¿Qué? Claro. O también, pucha, ahora me acuerdo, hay un asilo de huérfanos militares allá. No se incomode. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué vas a hacer? No sé, nada. ¿Qué pensás hacer con toda esta colmena, muchacho? ¿Qué vas a hacer con eso? No sé. Es tema suyo. ¿Qué no me dan el asilo? Si no sirve más que para dar trabajo. ¡Salud, doña!
Yo no me separo de mis hijos. Si ustedes no tienen corazón, yo lo tengo, y bien puesto, ¿eh? Ma, ¿qué dice? Cuando no tenga para darle de comer, no piensa. Ha dicho la verdad. Yo que esos hijos. ¿Quién es esta, che? Solo la encargada de la casa. ¡Che, che, che! ¿Y vos fuiste la que la puso de patitas en la calle? Era normalmente, se no pagaba el alquiler. ¿Y todavía te metes a dar consejo? ¡Ya podés ir tocando de cárnica! No sé qué se ha pensado. Yo soy la dueña acá. ¿Qué vas a hacer la dueña, desgraciada? Ah, cállate, déjate de bromar. ¿Es usted que cree que es una sala para recibir visita? A ver si saca este viejo borracho de acá. ¡Tu madre, hija de diablo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Carmen! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 comisario, mire, mire, mire el golpe tremendo que me ha dado ese sinvergüenza. Les botellero, mire. A la orden, mi jefe. Qué bruta gente, qué bruta gente. Ma no lo dejaría, señor comisario. Deténgase usted. Ma, llévelo preso. Cállese la boca, señor Despeje. Yo soy testigo, mi comisario. No ha pasado nada, mi comisario. Todo ha sido de boca nomás. Basta la pala. Baja la mano nomás. ¿Quién es la dueña de estos muebles? Es una servidora. Señora, yo soy el comisario de la sección. Y el señor es el periodista del diario La Nación. Hemos sabido que se encontraba en esta situación. Nuestro diario ha sido el primero en dar la noticia. ¡Me consta! ¿No te dije, mija, que lo había leído en el boliche el tuerto? Usted sabrá que iniciamos una suscripción en su favor. Vengo a traer lo que se ha recibido hasta hoy. ¡A las gracias, pues, no mujer! Es mucha cosa, pero le permitirá alquilar una pieza y atender las primeras necesidades. Aquí tiene. Gracias, pues. Estos 60 pesos y la lista de personas que han mandado al diario. Si lo acepta. No se aflija, señora, ya ve. Todo se remedia. Cálmese. Tome su dinerito. ¿Sabes que está lindo esto? Cuando te traes la salvación te ponía a llorar. Me hubieras hecho antes, mujer. Agarré y da las gracias, pues. Sí, sí, está bien. Muchas gracias, señores. Estos señores son muy buenos. Muchas gracias. El comisario, por su parte, ha hecho algunas diligencias en su favor. Él le dirá. Es cierto. He conseguido colocarle sus hijos, señora. ¿Son estos? ¿Este es el mayor? A este lo mandaremos a la correccional de menores. No, ¿cómo dice, señor comisario? Ahí aprenderá un oficio y se hará un hombre útil. Y para los demás he conseguido el asilo... ¡No! ¿Cómo? ¿Mis hijos? Señora, ya está todo dispuesto, la sociedad de beneficencia lo tomará a su cargo. No, no, yo no me separo de mis hijos. Son míos, son muy buenos. No me separo de mis hijos. De ninguna manera, ¿no, señor? Señora, comprenda usted que en su caso... Pero no, señor, no me separo de mis hijos. ¿Cómo podría hacerlo? ¡Qué esperanza! Ni lo sueñen, ¿eh? Es natural, y tiene razón. La boca, usted. Pero, ¿qué dice? Me callo la boca, pero tiene razón la señora, ¿eh? ¡Despeje! Tiene que resignarse, señora. Es natural que le duela separarse de ellos, pero preferible es que se los mantenga la sociedad, a que mañana tengan que andar rodando por ahí. No, pero usted podrá tener mucha razón, señor, pero no puedo separarme de mis hijos. ¡Pero ha visto qué rica cosa! ¡Es la primera vez que la patria se ocupa de proteger a este viejo servidor, manteniéndole a los nietos! ¡Y vos te oponés! ¡No seas malagradecida, mujer! Mira, amigo, este brazo lo perdí en Estero Bellaco, guerra al Paraguay, y acá en esta pierna tengo otra bala más. Bueno, qué grado, que mi hijo y mi nieto se ven.
palabra, ¿se acuerdan? Está bien. Tarde más vale que nunca, ¿no? ¿No les parece que agarrar nomás? Es natural. Bien, señora, vamos. Tiene que resolverse, vamos. ¿Qué? Ya se resuelta. Vamos. No me separo de mis hijos. ¡Pucha mujer, no pareces hija mía! No, no me quiero separar de ellos. ¿Cómo podría? ¿Eh? Escuchen, ya me han ayudado a tomar pieza. Ahora denme el trabajo, que a mí no me faltan fuerzas. Yo me encargo de educarlos, de mantenerlos. Eso sí está bien dicho, ¿eh? No se venga. Pero además no son míos solamente. ¿Qué cuenta le voy a dar al pobre padre que tanto los quiere? ¿Eh? ¿Qué cuenta le voy a dar cuando salga del hospital? No. A ese respecto, señora, puede estar tranquila. Su marido está muy mal. Y difícilmente va a salir del hospital. En todo caso, quedará paralítico. ¡Qué bruta, Jet! ¡Qué bruta, Jet! ¡Hola, mío! ¿Cómo le va? ¿Viene a sacar una nota? Precisamente. Una linda nota, por lo que veo. Esta es la víctima. ¿Conoce al señor? Es el comisario de la sección. Es un reporter de caras y caretas. Llego en un lindo momento. ¡Qué cuadros, ¿no? Estos cuadros se ven todos los días, por la miseria que hay. Aquí queda bien. Le tomaremos una así llorando. Es un momento espléndido. Ustedes tendrán la bondad de retirarse, por favor. Usted también, señor. Yo soy el padre, ¿por qué me iba a retirar? Está bien, disculpe, usted se puede quedar. ¡He dicho que se retire! Ya les ha de llegar su turno. Pierdan cuidado. Muy bien. Un momento. Mantengan. Ya estuvo. ¿Cómo ha salido? Macanudo. Ahora podrían ponerse ustedes. Les tomaremos uno a todos juntos. Y si la señora fuera tan amable de levantar la cabeza. Por favor, mía. Ahí, sí. Métame preso, ¿eh? Hagan de mí lo que quieran. Maestro, una barbaridad. Dejen en paz a esta pobre mujer. No tiene vergüenza, perdido. ¡Qué bruta ayer! ¡Qué bruta ayer! Bueno, no le falta razón. Quizá debiéramos. Sí, sí, por mí, yo ya la nota importante la tengo. ¡Claro, esto te digo que se ha caído de la familia también! ¡No veo, hombre! Bien, señora, deje de afligirse y resuélvase. Vamos. ¡Déjela! Y ya está resuelta. No es posible. Mis hijitos, mis pobres hijos, no es posible. Bien, sé que es un egoísmo. Por el momento podrá mantenerlo sin trabajo. Pero puede ocurrirte que mañana no tenga que darles de comer, enfermarse, morirse. ¿Qué va a hacer de ellos? Usted no pierde dándoles al asilo. Lo podrá ver a menudo, allí se formarán, aprenderán.
aprenderán un oficio. Y se convertirán en hombres útiles para usted y para todos. Preferís verlos presos por malditos. No, no. Miren, no se hagan de mí lo que quieran. Eso es entrar en razón, señora. Con esa plata, alquílese una pieza y mañana pase por la comisaría que vamos a colocar a los menores. ¿Nos vamos? Bueno, señora, tranquilícese usted, sea razonable. Le mandaremos por el comisario el dinero que se reciba. ¿Salimos? Sí, cómo no. Adiós, señora. Saludad y vean las gracias. Buenas tardes, señores. Vos dejate de andar funciando, ¿eh? ¡Mira, mi jefe! ¿Habrá unos níqueles para el milico viejo? ¿Para mamarte? ¿Qué quiere? El único que me ha dado la patria. Un pifio. Tenés razón. Tomá. ¡Mija! Hoy no he morfado nada, ¿sabés? ¡Refilar un asito de esos que te dieron! ¿Pero para qué quiero yo ahora? ¡Dónde estoy! ¡Un cuadro hermoso! ¡Único! De la caña guapa.